Buenas, buenas. ¿Cómo va? Bienvenidos a La Taberna de Rol. Hoy vamos a tener una sesión más de la Expedición Helada, sesión número 9, si no me equivoco. Sí, sesión número 9. ¿Se nos escucha bien? Ya estoy esperando que alguien me conteste. Mientras tanto, chicos, ¿ustedes cómo andan? Saluden al chat, saluden a... Bien. Joya, me he reído mucho hoy día. Digan, estoy preparado para sufrir un ratito. Es el plan. Bien, acá me confirman que se escucha perfecto, así que vamos a pasar a los anuncios para después dejarle lugar a los chicos y que ellos hagan su parte. Empieza otra semana en la taberna, empieza otra semana que va a estar cargada con cositas. Primero, estamos preparando un stream para armar las cosas lindas que nos mandó la gente de WJE de Láser. Van a mandar el link por el chat. Es sponsor de la taberna y hacen un montón de cosas hermosas e ideales para jugar al rol, para juntarte con tus amigos y así poder tirar los dados, torres, miniaturas, todo necesario. Siguiente. Como ya saben, somos embajadores de IDEA en Latinoamérica. Los invitamos a pasarse por el grupo oficial de Facebook, donde van a poder encontrar mesas para jugar, poder hacer preguntas de mecánica, hacer memes y reírse de muchos. Y de vuelta en el chat vamos a estar pasando, ahí está, los links para que puedan agregarse a este grupo de Facebook. Y por último, pero muy importante, el 18, el jueves pasado, fue el cumpleaños de la taberna, de nuestra querida taberna. Y este año vamos a preparar lo mismo que hicimos el año pasado, con one shot, homenajear a la comunidad, tratar de hacer sorteos por disco, tratar nada. Y esto lo vamos a estar haciendo el primer fin de semana de septiembre, sábado 3 y domingo 4. Así que, si quieren estar más al tanto, además de nuestras redes sociales, pueden meterse a Disco, donde van a estar anunciándose todo lo que vaya a pasar dentro de una semana y media. Y con los anuncios hechos y todo preparado, vamos a pasar a comenzar con esta aventurita. Pero la parte de hacer los resúmenes y toda esa cosa ya le corresponde a la tripulación. Ah, sí, perdón. Bitácora de... Diario de Benjamín. Registro de investigación. Durante el día de ayer ocurrieron un par de situaciones peculiares, no me gusta, un par de situaciones extrañas que se acumulan con el resto de situaciones extrañas vividas durante este horrible, pero ojalá productivo viaje. Todo comenzó cuando abrimos las cajas de equipaje y en vez de tener equipaje, resultaron tener arpones de los que se suelen usar para cazar ballenas. La señora María nos explicó que se creía que las ballenas habían sido asustadas por algún depredador, lo cual, entre paréntesis, me parece bastante ridículo. Se me ocurren muy pocas criaturas capaces de depredar ballenas. Luego de eso, tuvimos una conversación sobre posibles causas que alteren la migración de las ballenas, etcétera, etcétera. Todo lo demás viene la parte del final de la página. Sin embargo, las cosas se pusieron extrañas cuando la tripulación, jugando con los arpones, dispararon un arponazo que atravesó a mi compañero Juan. En un principio estaba seguro de que Juan iba a morir. Sin embargo, gracias al excelente doctor que tenemos a bordo y a la buena tripulación, se salvó. Está sano y salvo en la habitación, descansando tranquilamente. Después de eso, tuve un par de alucinaciones colectivas individuales un poco extrañas, que no voy a detallar porque no me parecen parte importante de la investigación. Y el día terminó cuando decidí salir para tomar un poco de aire y liberarme del susto que había tenido. Y cuando salí, un hermoso panorama. Vi ballenas. ¿Quieren saber qué pasó después? Yo también. Bien. Eso fue lo que vivió nuestro querido Benjamín. Para agregar cosas, chicos, ¿quieren agregar algo? Algo que sea la parte de ustedes. ¿Los arpones duelen? Y por eso la supervivencia es para ser gastada. Exacto. Sabri, ¿algo que quieras agregar? Usted que fue la heroína o el héroe, dependiendo. Fuiste la única que hizo algo útil. Es mucho más de lo que a veces hacen los demás. Agrego yo. María, al final del momento, está convulsionando. Ah, sí. Francisco está en su cuarto y Francisco vio hacer cosas extrañas a nuestro querido cocinero, que es otra historia. Así que, sin más, vamos a pasar a la sesión de hoy. Nos encontramos lejos del punto inicial. Nos encontramos lejos de la isla de Georgia. Estamos en Buenos Aires. Un par de meses atrás. Es incluso el año 1929. En el puerto mismo se está llevando a cabo una reunión. Al terminar la reunión salen dos mujeres. Dos mujeres que nosotros conocemos. La tripulación ha visto. Una de ellas es María y la otra es Joana. Cuando cruzan esta puerta, Joana la mira. ¿Estás segura que necesitamos los arpones?, le pregunta. María la mira. Sí, claramente vamos a necesitar. Por las dudas, estamos previendo que pueda llegar a pasar algo. Es importante que estemos preparados. Joana la mira y le dice, bueno, pero ¿no te parece comprar más caros que los que llevas? Porque los que estamos llevando no tienen seguro. María la mira, hace un gesto. No, para nada. No creo que sea para nada necesario que los zarpones lleven seguros. Sí, lo más seguro es que no los vamos a utilizar ni nada por el estilo. No te preocupes por eso. Es más, no deberíamos ni abrir las cajas. Así que cualquier cosa hablaré con el capitán para que no abra esas cajas. Y después de esto nos alejamos de esta posición y volvemos al punto donde estamos realmente ahora. Unos cuantos meses después, en una tierra mucho más fría, mucho más cerca del agua, o mejor dicho, casi perdidos alrededor del agua, la tripulación está cada quien en su mundo. Benjamín está admirando ballenas, admirando su sueño. Juan está totalmente sufriendo de dolor, porque a pesar de que él lo curaron, no le dieron muchas cosas para impedir el dolor. Y imagínense que eso, si se clavó en María, tuvo que haber pasado de un lado al otro. Y si pasó de un lado para el otro, tuvo que pasar de un lado para el otro para volver. Así que no va bien. Y Francisco está terminando de agotarse, tratando de ver si ayuda a María a sobrevivir a esto, la cual está convulsionando delante de él. El capitán la corrige, la pone en una posición más cómoda. Francisco, vamos a arrancar con vos. ¿Qué vas a hacer? En principio voy a... no sé, me voy a sacar el abrigo, se lo voy a poner abajo de la cabeza para que no se golpee contra la mesa. Y la voy a intentar sostener para que no se caiga. Voy a dejar que... a ver si se le para. Si veo que pasa unos minutos y no se le para, voy a ver si hay alguna droga para ayudarla. Bien. Entonces, vas a empezar a revisarla, vas a empezar a tocar esto, aquello. No hay en el botiquín nada que sirva para las convulsiones. Lo que tenés es lo que ya sabemos, antinauseas, que creo que esto ya supera las náuseas, creo. No estoy 100% segura. Si le damos una sobredosis de antináuseas, ¿funcionará? Usted es el doctor. Usted es el doctor. El capitán la va a acomodar. Y no, él no es experto en medicina, pero tiene algo que hacer. Por lo tanto va a empezar a sacudir y golpear, a ver si así ayuda. Golpear haciendo una cucharita con la mano en el pecho. Alguien le dijo que así se solucionaba el hecho de que la gente tosiera mucho, así que toser, convulsiones, es espuma nada más, ¿no? Mientras vos estás ahí y ves como María empieza a quedarse más quieta, ya no tiembla tanto mientras convulsiona. Ves cómo se abre la puerta de la cocina, de la cual primero que nada sale humo. Cuando sale este humo, después, como si escapara de él, ves cruzar a Camille, la ayudante de la cocina, la ayudante de nuestro querido vago cocinero que es Benoit. Camille sale con unas cuantas bandejas con un líquido. Una bandeja con varios platos, los cuales tienen un líquido que parece ser una sopa o algo similar. Ella los mira al capitán, no se percata de nada, está como totalmente concentrada en que esas bandejas que lleva no se le caigan. Y dice: capitán, la tripulación tiene que comer, si no se van a resfriar. El capitán se da media vuelta. La mira extrañada. Y vos ves como la mirad. ¿De qué estás hablando? No ves, es directamente, la cara lo dice todo. Y sale por la puerta Benoit. Rubén, decile a la nena, ¿dónde están los de la tripulación que les tiene que llevar eso? Cierra la puerta y se mete adentro. Rubén te mira. ¿Puedes encargarte? Lo intentaré. La acompaña hasta afuera del comedor y le dice: deberían estar en sus posiciones. Fíjate. Cualquier cosa que frene el barco, si es necesario. Es buen momento para frenar el barco, decirles. ¿Algo más que quieras hacer? No, me voy a quedar ahí con María. Perfecto. ¿Querés tirarme un ingenio para ver cómo podés ayudarla extra y esas cosas? Como querer no quiero. Ahí te tiro. Dale. Mal momento para no tener supervivencia. No, pero tengo otra cosa. O más. Voy a respirar y voy a usar mi habilidad. Bueno, bárbaro. Por favor, Francisco, explícanos a todos cuál es esta habilidad, este recurso. La habilidad que gané es meditación. Que una vez por partida puedo elegir una tirada y agregarle un +2. Ah, qué botín. Así que van a ver a Francisco respirar hondo, tranquilizarse y rezar porque le salió bien. 8. 8 más 2. No, no, ya están los más 2. Está agregado, perfecto. Ah, es con lo justo. Menos mal. Qué buena habilidad. Lo que tenés que hacer es impedir que ella se mueva y se voltee. Por lo tanto vas a ponerle cosas detrás. Vas a agarrar y vas a buscar unas toallas, que eso sí, dentro de todo hay... Tal vez no están muy limpias, pero van a servir. Con esto le pones detrás de la espalda, cosa que si se voltea o quiere girarse se le complique. Vas a ponerle una debajo del cuello para que le mantenga levantada la cabeza. Y le vas a limpiar obviamente los restos de baba que va teniendo. Lo que conlleva que María empieza a frenar empieza a frenar con el hecho de largar baba, vamos a decir. Y empiezas a ver cómo se calma. No deja de estar inconsciente, no pasa a verse mejor, pero por lo menos dejó de temblar y dejó de convulsionar. Mientras tanto, Juan, vamos con vos. Sí. Estás en tu cuarto, en el cuarto que ya compartís hace bastante tiempo con todos tus compañeros. Sí. Ángel estaba con vos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, había venido a traerme. Te mira y dice: ¡Ey! ¡No puede ser! El único arpón te lo vas a comer de frente. Sí. No puedo. No estoy de humor para bromas. Pero hablamos fuerte que no te escucho. Claro, yo sé que te duele, pero hablamos fuerte. No estoy de humor para bromas. Ah. Bueno, igual no te iba a contar un chiste. ¿Necesitas que te traiga algo? ¿Algo para comer? ¿Algo para calentarte? Sí, por favor. ¿Qué? ¿Algo para comer? ¿Algo para calentarte? Las dos. Vale, ahí vuelvo. Y te cierra la puerta. Cuando él cierra la puerta, la cierra muy brusco. No teniendo con cuidado de cómo la hace chocar. Entonces cuando cierra hace ¡pum! Lo cual te hace sobresaltar un poco, ya que vos no estás del todo tranquilo. Cuando esto pasa y te sobresaltás, empezás a ver como por abajo de la puerta sale agüita. Sale un charquito que empieza a crecer y empieza a dirigirse hacia la cama más cercana. ¿De quién es la cama más cercana a la puerta? Con la mala cueva que tengo probablemente sea mía. Que sea tuya entonces. Listo, es tuya. Nadie quería meterse en esa cama, así que directamente es tuya. La cama de Benjamín, empiezan a notar cómo se le empieza a llenar las patas de agua. Tiene la sábana tirada, entonces la sábana está mojando, Juan. Y vos ves esto, ¿qué querés hacer? Voy a girar un poco la cabeza para poder ver bien la situación. Me voy a quedar mirando la puerta. Y voy a estar repasando más o menos cómo es el barco. No tiene sentido que haya agua a esta altura del barco. En teoría estamos en cubierta media. Que estamos un poco por encima del nivel del agua, supongo. Dentro de todo apenas. Exacto, dentro de todo apenas. Y a todo del otro lado hay una pared. Porque las habitaciones dentro de todo quedan por el centro. Todo queda por el centro y los pasillos por el costado. No sé si se acuerdan. La única habitación que es distinta es la de la tripulación. Me voy a quedar mirando eso. Claramente no tiene sentido. Me voy a quedar pensando en esa situación, viéndolo. Y voy a recoger mis sábanas para que no se mojen si el agua llega hasta acá. Se les debe haber volcado algo en la parte de afuera. Cuando recoges tus sábanas, ves cómo están manchadas de barro. Okay. Miras hacia la izquierda, miras hacia la derecha y notas cómo la habitación que te rodea no está hecha de madera, sino me parece estar hecha de piedra encallada, piedra colocada una encima de la otra, de la cual brota ligeramente un poco de de agua, un poco de humedad. Cada tanto, alguna que otra planta se ha apoderado de alguna sección de esta pared. Y te trae recuerdos de una habitación en la que estuviste hace bastante tiempo. Ok. Tengo el libro. ¿Querés revisar si tenés el libro? Sí, quiero revisar si tengo el libro. ¿Sabés dónde está? Pero el libro no está en tus manos. Y no está guardado en ese lugar donde vos lo habías guardado. ¿Dónde está? Buena pregunta. ¿Escuchás? Un retumbar. Como de tambores. Que viene desde el pasillo. Cuando levantás la cabeza, donde había antes había una puerta, ahora hay nada más un portal. Un paso a otra sección. De ahí se escuchan los tambores. Exacto. Voy a, con lo que tenga más o menos a la mano, atarme un poco el brazo como para no moverlo mucho e intentar evitar que me duela tanto. Tu brazo está totalmente protegido, está bien cuidado. Francisco hizo lo correcto, así que no tenés por qué preocuparte de eso. Entonces está bien. Me voy a levantar moviéndolo lo menos posible porque duele. Y voy a empezar a caminar hacia el portal. Y me quiero asomar un poco para ver qué hay del otro lado. Del otro lado hay un pasillo largo. A tu lado izquierdo hay una parecita directamente. Pero para el otro lado hay un pasillo que se abre grande. Y hasta donde te da la visual, la posibilidad de los ojos, el pasillo continúa. Obviamente el ruido viene desde el fondo de este lugar. Voy a ir siguiendo el pasillo, apoyándome en una de las paredes, para saber que sigo recto, más que nada. Y ver cada tanto para atrás si el pasillo es propiamente recto o si parece tener una curva o algo así. El pasillo va a seguir durante unos varios minutos totalmente recto. Hasta que finalmente hace una pequeña curva. Y cuando estás llegando a esa curva notas como hay luces prendidas. Luces que tienen movimiento. Luces que se sacuden. Lo cual te daría a entender que tal vez son velas. Porque las velas, cuando hay movimiento cerca, viste que se prenden, se apagan, se van como disminuyendo y creciendo de vuelta. Sí. Los tambores claramente también vienen de ahí. Voy a acercarme lentamente. Y primero que nada voy a asomar un poco la cabeza para ver. Vamos a ir con Benjamín. No. Benjamín, vos estás en la cubierta superior. Y estás admirando. Estoy tratando de reconocer qué tipo de ballena estoy viendo. Perfecto. Haceme una tirada de ingenio. Ingenio. Facilito, sí. Oye, ¿qué pasa? Mira, ¿viste? ¿Cómo no voy a pasar? Lo bueno de que tengas casi todos tus puntos puestos en ingenio es que te permite saber. Y lo que estás viendo es una ballena que corresponde a este lugar, una ballena franca. Ay, qué bonito. Un animal enorme, un animal gigantesco, que está bastante... Voy a continuar con el ingenio. Está como bastante tranquila con el hecho de que el barco esté cerca de ella. No obstante, cuando levantás un poco más la cabeza, ves como tiene una cría. Y esta cría se mantiene del otro lado del barco. Los dos están acercándose, están moviéndose alrededor del barco, el cual acaba de quedarse quieto. ¿Qué vas a hacer? Okay. Sé más o menos si ese comportamiento es normal en ballenas, porque te digo, yo como persona no sé, pero personas que saben. Todo animal hace tiene características similares. Cuando algo no te suena ofensivo, no te alejas. Cuando algo te preocupa, te vas muy muy lejos. Como pasa actualmente a las ballenas cuando empiezan a acercarse los buques a buscarlas. Pero en ese entonces no era tan masivo, y menos por esa sección del mar, del océano, perdón. Entonces las notas que están tranquilas. Ok, entonces supongo que, no sé, la observaría, intentaría dibujar algo. Me acuerdo que tengo casi todas las páginas manchadas de sangre, pero busco alguna que no esté manchada, que sea dibujable. Al lado tuyo escuchás una voz conocida que te mira y te dice: No puedo creer estar viéndolo tan de cerca. Ah, ya. Me había asustado. Mira qué bonitas. Yo me quería tirar al agua. Qué bellezas. Prepárate. Dale, dale, ahora. Y ves que sale corriendo una caja que, así como se acerca, le pone la mano y la abre. Empieza a revolver y ves que saca equipo de buceo. ¡Ay, no! ¿Por dónde va? Vamos. Dale. ¿Sí? Yo no puedo bajar. Es muy, muy difícil esto. Y mira a un costado y dice: ¡Tú! ¡Haz girar esta palanca! El equipo de buceo de ese entonces era una cosa enorme. Tenía un cosito que ayudaba a estirar y largar la soga, que iba a servir también para darte aire. Es un bicharraco pesado. Sí, esos que tenían como un tubo gigantesco acá, claro. Sí. Me aseguro de que me está diciendo a mí. Te está diciendo a vos, te está mirando fijamente. Que... Perdón, señora, pero... ¿Sos el único que puede? ¿Qué voy a mandar a Juana que las dibuje? Pero me encantaría, pero no sé usar esto. ¿Con qué hacer nadar? A ver. Se corre y ves que agarra una especie de snorkel. Uno de estos que son más chiquitos, que te lo pones en la cara, que tiene el cosito de la boquita acá y el palito hacia arriba. Y esto. No te necesito que te hundas. Necesito que lo veas. ¿Que vea qué? ¿Se ve viendo aquí? El comportamiento que están teniendo las ballenas. Esto puede ser algo único. Pero... Ah, está bien, bajo yo. Bueno, no puedo creer tanta cobardía. Se pone el snorkel. Señora, ¿segura? Sí, ¿seguro que este es el sueño de mi vida? Obviamente lo voy a llevar a cabo. ¿Está bien? Ves que salta. Sin mucho cuidado. No sé si sabe lo que tiene que hacer. No creo que nadie lo sepa. Tal vez ella menos. Pero a la vez empezará a nadar. Cuando la viste saltar, tenía estos trajes de baño viejos, que son como la tira enteriza, pero que llega casi después en una pantalón hasta las rodillas casi. Y la ves empezar a bracear, acercándose a estas criaturas. Yo estoy así como muy preocupado de que no le vaya a pasar nada a las ballenas. Al lado tuyo te dicen: toma, para que dibujes. Y es Joana. Oh, yeah. Oh. Ya no te pasa. Y ves que ella al lado tuyo se pone a dibujar. Oh, como que al ver que es Johanna, como que casi que me alegra solamente porque no es Frank. Ya, ya. Muchas gracias. Y como que mientras voy dibujando trato de como mostrarle a ella como de ayudarla a dibujar mejor, o sea, le digo, oiga... Te va a ignorar como vos la estarías ignorando a ella realmente. Ella está enfocadísima dibujando, no quiere aprender, quiere dibujar. Está bien. No, tenerlo ahí vivo, te das cuenta que está dibujando mejor al tenerlo ahí vivo. Claro, pero igual estoy dibujando así, como que de repente le digo... La aleta está inclinada en la otra dirección. Sigo dibujando y así como el espiráculo va arriba, no abajo. Y así. ¿La aleta? ¿Qué es el espiráculo? Ah, el agujero, sí. Lo hace el agujero. Vamos a dejarte ahí dibujando. Y vamos a volver con Francisco. Perdón. Sí, con Francisco. Ya me equivoco los nombres, estoy como... Francisco, ¿a quién tenés abajo que estás cuidando? Oh. A la misma que tenías antes. Pensé que yo estaba loca. No, ahí está María. Que ha dejado de convulsionar. La ves extremadamente pálida. ¿Tiene pulso? ¿Revisás? Sí. Tiene pulso. Muy pequeño. Casi mínimo. Está como al borde. Como si... Imagínate que llegar al otro lado, vamos a decir, es cruzar una puerta y ella está parada, saltando de un lado al otro. Como el Homero. Como los Simpsons, claro, exacto. Diciendo, adentro, viva. Muerta, viva. Algo por el estilo. Si dejó de convulsionar, voy a intentar ponerla boca arriba y hacerle RCP. Para intentar estabilizarla. Buenísimo, buenísimo. Sabes que estás sola, ¿no? Sí. Por lo tanto, esto va a requerir fuerza. Oh, fuck. O podés justificarme cómo lo haces de otra forma. Mal momento para no tener supervivencia. A ver, ¿puedo... No hay que gastarlo en esas cosas, hay que guardarlo. Era eso, que se muera Juan. Voy a... Primero, voy a gritar mientras lo voy a intentar. Y sacándole los trapos para que se vaya acostando sola. Dale. Le voy a decir, alguien que me ayude. A ver si alguien me escucha. Se abre una puerta, empieza a salir humo. ¿Qué necesitas? Fuerza, ¿tenés? ¿Eh? Sí, y ves que va caminando hacia vos. Está entonado, está un poco borracho. Lo voy a hacer yo porque le voy a mirar y voy a decir no me servís. Y voy a intentar ponerla yo boca arriba. Perfecto. Ahí te tiro fuerza. Él se va, te va a quedar al lado. Tírame. Músculos. 8. Te das la fuerza justa y la maña correcta para voltearla. Cuando la estás acomodando, él se te acerca y la estira. Te ayuda a hacer esto. Entonces, nuestro querido cocinero, Benoit, vamos a decir que participó. Vamos a decirlo. Tal vez no sea verdad. Mientras no participé golpeándose la cabeza y desmayándose, está todo bien. ¿Qué le pasa a María? Los niños estaban jugando con un arpón. Yo no tuve nada que ver, ¿no? No. Te juro que si no fuera que estoy tan en el horno, no lo hubiera hecho. Pero necesito la plata. Lo voy a estar ignorando y voy a hacer... Y lo voy a hacer... Bueno, los masajes van a salir bien y empezás a notar como ella vuelve. No, no es que vuelve y se despierta, sino que por lo menos empieza a respirar y mueve mucho el pecho. Okay. Está bien, está bien. ¿Vos? Está bien. Sentate ahí. Y le muestro cualquier silla. No puedo ahora, tengo que ir a revisar el humo. Camila está encargándose de la tripulación, yo tengo que encargarme del humo. ¿A vos ¿Por te qué el humo? A vos te vendría bien esconderte. Y se lo retira. Francisco se queda con más preguntas que respuestas. Perfecto. Mientras, Fran. Fran, no, vos o Fran. Juan. Sí. Vas a haber empezado a caminar por este pasillo. Y cuando llegas ahí, empezás a ver cómo unos seres con textura humanoide están mirándose entre ellos y parece que algunos se empuja, después hacen gestos raros con las manos. Estas criaturas son todas similares. Dirías que tienen el cuerpo de un humano, pero la piel extrañamente grisácea. Cuando los vas viendo y te vas percatando, tienen la piel, además de gris, como costreada, como si estuvieran llenas de escamas, cual serpientes. Pero siguen teniendo cuerpo humanoide. Tienen una especie de taparrabo casi tirando a pantalón corto, hecho con lo que parece ser cuero de algún animal. Y alguno que otro tiene como un tapado de piel pequeño, tal vez cubriendo de el hombro hasta abajo, enrollado en el cuello. Y todos están como sacudiendo. Están, incluso podrías decir que bailando. La única que no está haciendo esto es una que notás separada del resto, mirando toda esta escena alejada, que tiene de vuelta lo que poseía esa mujer enorme que viste en sueños hace un tiempo, que es como caña que baja por el cuerpo y sirve para tapar. Ella tiene la piel ligeramente más blanca, pero la cara la tiene dividida a la mitad. La cara de ella, de un lado, es una cara preciosa, es una cara divina, con muy lindos rasgos. Pero del otro, del lado que queda más lejos de vos, cuando miras hacia un costado podés percibirlo. Parece la cara de un muerto. Parece la cara de un espectro, de un cadáver, de una criatura aterradora. Se voltea hacia vos y empieza a caminar despacio en tu dirección. ¿Qué vas a hacer? Voy a caer arrodillado. ¿Te vas a dejar que se acerque? Sí. No hay forma de que escape de tantos. Y de todas formas, detrás había una habitación cerrada únicamente. Tirame una voluntad. Ok. Muy buena voluntad. Sí. Voluntad de hierro. Mientras ella empieza a avanzar hacia vos, acercándose, notás como al fondo de toda esta habitación, detrás de todas estas personas que te están ignorando, detrás de ella que está avanzando en tu dirección, Hay como una especie de altar, una especie de... Sí, de altar, una especie de estante, el cual tiene un libro. ¿Qué te suena? ¿Qué te suena? ¿Qué vas a hacer? Voy a levantarme un poco e ir rodeando este tumulto de criaturas por el lado contrario por el que viene esta mujer, o lo que parece ser una mujer, hasta el libro. Perfecto. Eso va a tener que hacer una tirada de destreza. Supervivencia. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, dame esa supervivencia. La agarro con tanto placer. Y vos vas a ver cómo... Oh, voy a hacer un meme con esta wea. La chica de la máscara. La chica de la máscara no, yo soy el de la máscara. La chica de la cara dividida empieza a avanzar hacia vos y con sus dedos trata de tocarte. Escuchás que farfulle, escuchás que dice algo que no llegás a comprender. Pero la esquivás. Le pasás por al lado. Vas pasando y esquivás también a uno de los otros seres, porque uno lo empuja. Y cuando lo empuja, se te está por caer encima. Te agachás y se te cae por encima. Lo ayudaste a que se trastabille. Pareciera que el bicho que lo empujó se está riendo, pero es la risa más fea que escuchaste en tu vida. Una risa casi ahogada por una garganta podrida, incluso. Y empezás a dirigirte hacia el libro. La persona a la que tiraste te mira, se levanta. Cuando se levanta notás lo grande que es. Eso no te frena. Vos vas a llegar al libro. ¿Lo vas a agarrar? Y me lo voy a quedar abrazado mientras miro esta situación completamente. ¿Y qué pasa acá? Lo definimos después, porque ahora vamos a volver con Benjamín. Oh, pero estaba haciendo menos. Benjamín, estás de frente a las ballenitas. Estás vos solo en esta situación. ¿Qué vas a querer hacer, además de seguir dibujando? Nada, estar cada cierto rato mirando que María no le vaya a hacer nada a las ballenas. Y... eso, tampoco... O sea, si ella se tiró es porque sabe nadar, porque sabe bucear. O sea, con... Hacemos una tirada de... para ver qué está haciendo María. ¿Vos qué dirías que es? ¿Destreza? Para ver qué está haciendo María. ¿Destreza o voluntad? Destreza para ver tus reflejos. O incluso... podría ser una tirada de violencia para controlar el accionar de otro ser. A ver, solo sé que músculo no es. Así que no sé qué más te lo usted dígame, porque la verdad no hace sentido todo eso. Perfecto, entonces vas a usar violencia. Vamos, por favor, Munin, señor de las palomas. ¿Por qué violencia? Gigante, agua, bendíceme, ahí va la tirada. ¿Por qué violencia? Porque vas a estar controlando el accionar de una persona. Vas a estar viendo qué hace este ser, que está este humano, es decir, y sacas un 5. Ya sabíamos que no eras la persona más violenta del mundo. Ahora lo tenemos confirmado. María no está. Culpa al público por no regalarme supervivencia. Exacto, culpa al público de lo que vos quieras. Pero la tirada fue tuya. Yo te dejé intentar convencerme de que sea otra cosa, pero no me dijiste nada, así que... Es que si no era ingenio, de todas formas iba a fallar. Puede ser. Una centolla. Oiga, a todo esto nunca he probado la centolla, todo el mundo me dice que es exquisita. Si alguien me quiere enviar una centolla de regalo... No le manden más supervivencia, mándenle centolla. Acepto centolla como método de compensación por perder tirada. Seguimos. No ves a María. No ves a la cría. No, María, ¿qué le hizo a la cría? No puedes saberlo desde ahí. ¿Qué vas a querer hacer? Ya, tú querés que yo me ponga el traje de buceo y me tire, sí, ya cacho. Nadie te obliga, ya lo superaste una vez, podés no hacerlo de vuelta. Bueno, no veo a María, no veo a la cría. ¿Veo a la mamá alterada? ¿Ves a la mamá sumergirse? Espera un ratito, a ver si sale. Ves chapotear el agua. Ves sacudirse. Y Joana anota. Bueno, valió la pena un ratito. Y se retira. Se va. Oh. Bueno, si Joana no está tan alterada, quizá... A ver, miro de nuevo a asegurarme si no sale la cría, si no sale la mamá, si no sale María. ¿Ves salir a la madre de golpe? Hacer un salto y volver a sumergirse. Ingenio, por favor. Ok, ya. Eso mismo te iba a preguntar si podía tirar ingenio para ver si estaba alterado o algo así. Ingenio. Oh, yo sé que va facilito. ¿Viste? Tirada no tan linda, pero suficiente. Suficiente. Cuando las ballenas quieren sumergirse, muchas veces hacen este salto para después caer rápido. Tiene lógica, a ver. Si vos vas propulsionado, vas a bajar más rápido. Por eso los nadadores se tiran y no es que se apoyan y después bajan despacito. A todo esto, buscando y mirando para todos lados, cuando se va a Joana, mirás como de la chimenea del barco empieza a salir humo. ¡El cocinero! Un humo negro que cubre bastante la visual hacia atrás. El barco está frenado, así que el humo va a ir hacia donde empuja el viento, que es exactamente hacia la popa del barco. Ok, Benjamín no lo sabe, pero yo sé que es culpa del cocinero. Todos lo sabemos. Fausto lo sabe, Sabri lo sabe, el público lo sabe, es culpa del cocinero. Ya. ¿Por qué? Pobre cocinero, le echan la culpa de todo. Ya, pero no me digas que el cocinero no tiene pinta de estar en algo turbio. Algo se esconde en ese hueón. Él solo está... ¿Solo está borracho? Déjalo en paz. Está humando, déjalo. No. Dentro de todo, vos no sos experto en cocina, pero has escuchado hablar de técnicas que utilizan el humo. Y okay, como dije, no sabes de cocina. No, Benja no sabe de cocina, claro, ve el humo, que chucha estará pasando. Y supongo que la curiosidad le gana y acabaría bajando a ver qué está pasando. Perfecto, vas a alejarte de esta zona y vas a dirigirte bajando. Sí. Cuando vas bajando, vas a ver cómo Joana entra en una habitación. Hacemos una tirada de ingenio para ver si sabes qué habitación es. A ver si sos chusma o no. Si te importa saberlo. Por supuesto que quiero saberlo. Y lo sé. O sea. Perfecto. Es la habitación de Damiel. La habitación que Damiel comparte con, creo que Ángel, y que también comparte con el otro chico. ¿Cómo era? Con el mecánico, con Norman. Entra a esa habitación. Sigo yendo hacia donde venga el humo. El humo va de la cocina. Tampoco soy tan chusmado como para querer ver qué están haciendo. No, eso no va a pasar. Tal vez la puerta está cerrada. Francisco, vos estás en el comedor y vas a ver cómo entra tu compañero. ¿Hay mucho humo en la cocina? ¿En el comedor, digo? No, apenas. Hay humo. Se nota que es el humo de cuando abrieron la puerta, la cerraron o lo que sea. Benjamín, ¿me haces el favor de abrir la cocina para que no se mueran ahogados ahí adentro? Intento abrir la cocina para que no se mueran ahogados allá adentro. Sé cómo se abre la cocina para que no se mueran ahogados allá adentro. O sea... Sí, es empujar la puerta. ¿Sabes abrir una puerta? Sí, abro la puerta. Es que... No sé, quiero creer ser... que si tienes más de 5 años sabes abrir una puerta, sería. Pero podría ser una puerta rara, qué sé yo. Es una de estas puertas semicorredizas. Ah, ya. Sí, sí. Pero cuando le pones las manos para empujarla, está dura, como trabada. Y sentís que la traba viene hasta de abajo. Podés darle con musculatura, darle con fuerza y tal vez solucionarlo. O probar, no te vas a romper un hombro. He tenido suficientes tiradas malas, así que me voy a arriesgar con una tirada de músculo. Yo sé que puedo pasar. Y si no, me rompo el brazo de nuevo ya. No, baby. Oh, ya, 7, ya. Es que vi un número chiquito y dije no. Necesitas igual, un 8, bro. 7, es un 8. Oh. No, les recuerdo a todos, sí, era 8. En particular a nuestra tripulación, que necesitan un 8, y se ven los dedos, sí, para sobrepasar la tirada. Por lo tanto, un 7 es menor. Empujás y no conseguís hacer nada. Haces un mínimo empujoncito y sentís como una bocanada de humo sale y empieza a dar en los pulmones, te da en la cara y te ahogás. Empezás a toser. ¿Qué vas a hacer? En efecto, no sé abrir una puerta. ¿Estás bien? Mejor si me ayudas, quizás. Voy a golpear la puerta. Cocinero, abre. Ahí va. Se abre el romato. ¿Escuchás como que arrastra algo? Creo que se rompió la silla en la que estoy. ¿Escuchás como si arrastrase algo y te abre la puerta? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Se puede? No, en serio, ¿qué estás haciendo? Te va a hacer mal tanto humo. No te preocupes. Es necesario, es necesario. ¿No volvió Camil? ¿Necesario? Necesito que vayas a buscar a Camil, por favor. ¿Para qué? Porque tiene que darle la comida a los demás. Si no, se van a enfermar. Es necesario. ¿Necesario para qué el humo? Para humar. Igual bueno, ya, pero por lo menos... Ya apagué la hornalla. Agarra eso. Señala atrás, donde hay una olla grande. Eso va a servir. Pero primero busca a Camil. ¿Por qué tarda tanto esta chiquita? Ok. Me doy media vuelta y me vuelvo con María. Me quedo al lado de María. Perfecto. Benjamín, cuando ella se va y se sienta al lado de María, te mira a vos. ¿Podés ir a buscar... ¿Podés ir a buscar a Camil? Está con la tripulación. Si la traes les puedo dar sopa, está rica. ¿Benjamín? ¿Puedo probar un poquito de sopa antes de ir? Bueno. Y agarro un cucharón. Y sacude así. Tomá, y te da de la cuchara directamente. El cucharón, de metal, grandote. Haceme... ¿Músculo? Supongo. No. Voluntad para destreza. Ay. Ok, destreza, ahí va. Con tanta tirada. No. Él está así y ves como la mano le tiembla muchísimo cuando se le va acercando la boca. Y mientras va temblando, te tira la cuchara encima. Y puf, te moja el pantalón, el yeso. Oh, uy, perdón. Toma, se lo va. Te da la cuchara. Toma y prueba. ¿A qué sabe la sopa? La sopa sabe a verduras. Sabe a... A eso, a distintos tipos de verduras. Me parece que hay espárragos... caldito... es rica, pero... está fuerte. Te hace toser. Está buena. Sí, tiene razón. Está rica. ¿Viste? Me dije. Ya. ¿A dónde tenía que ir a buscarlo? Vale, de comer a la tripulación, así que debe estar con la tripulación. Y si la tripulación está donde come, debe estar atrás, en sus cuartos. Ok, voy atrás en sus cuartos a buscar. Vas a caminar, vas a dar la vueltita, y cuando llegues a este lugar, vas a ver a Camille mirando así la escena, medianamente estupefacta, quieta, con una bandeja vacía. Vas a ver a los miembros de la tripulación, que hay dos que se están abrazando y están cantando. Yeah. Hay otro que está mirando hacia el fondo. Hay dos más que están sentados en una silla como medio tirados directamente. Y en el fondo de la habitación ves a uno que está agarrando del cuello y levantando unos centímetros del piso a Juan. ¿Qué? ¿Qué? Y le dice, ¿qué carajos es? ¿Qué hiciste? Lo putea, lo insulta, y Juan está ahí, tiene un libro en la mano, en una de las manos, el otro la tiene ahí. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿se ve muy grandote el que está agarrando a Juan? O... A ver, ¿en comparación con vos? Sí. Todos somos gigantes en comparación con... Sí. En comparación con vos es gigante. En comparación con Juan, no tanto. Tiene brazos grandes. A ver, la tripulación acá entera tiene brazos grandes. Claro, son grandes con eso. Te escucho. Ok, entonces no me voy a meter en ese conflicto. No sé qué habrá hecho Juan, pero... prefiero no meterme ahí. Juan. Sí. Abrís los ojos festejando tener el libro y notás como algo te levanta del piso. Delante tuyo tenés uno de los miembros de la tripulación. Uno de estos ingleses, que vos sabés que son ingleses. Creo que pensás que se llama Ernesto o algo por el estilo. Tampoco importa. Tampoco importa. Te está levantando el cuello y te está preguntando qué mierda haces. Y te va a tirar una trompada. Te va a querer pegar una piña. Te va a querer dar un golpe con su puño, que es grande. Yo voy a intentar girarme para que no me dé ni en el hombro, que recibió un arponazo hace creo que menos de una hora, ni al libro. Ok. Bien, hazme una tirada de destreza. Si querés puede ser de músculo. Prefiero músculo. La respuesta a esto va a ser distinta. 8. vos pediste evitar que le pegue al libro, evitar que te pegue en el hombro. Sí. No evitar que te pegue. Sí, lo sé. Por lo tanto, lo agarrás ligeramente del brazo con el que te está agarrando, mientras te está bajando un poquito, porque tampoco tiene la fuerza suficiente como para levantarte con una mano. Echa el brazo hacia atrás, boom, y te da de lleno en la cara. Ouch. Oh. Exacto. Así que, por favor, haceme una tirada. Violencia. De arma a una mano. Pleito, 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 pleito. Ouch. Hacete 2 de daño físico. Te acaba de dejar una marca y te empieza a sangrar por debajo del pómulo. ¿Te vas a querer soltar? Sí. Bien, ahora sí, violencia. Sí. A todo esto, mientras vos vas tirando, Benjamín, ¿ves cómo le pega una trompada? ¿Ves cómo le, perdón, ¿ves cómo le pega un golpe? ¿Ves cómo le da con el puño en la cara? Y vas a ver cómo Camil se adelanta a correr, pasa por detrás de todos los otros que estaban en su mundo. Y vas a ver cómo uno de estos va a acompañar a Camil. Y pareciera que se van a meter en esta trifulca. ¿Vos qué vas a hacer? Tengo mucho miedo como para interferir, así que supongo que me acercaría un poco más solamente para ver. Y mientras me estoy preguntando en qué chucha andaba metido Juan. Perfecto. Juan, entonces ahora sí. Una violencia. Voy a estar cubriendo el libro y... Mientras estoy cubriendo el libro ni siquiera me estoy defendiendo. Estoy simplemente cubriéndolo. Perfecto. ¿Qué pasa? Que la violencia es mala. Sí, bastante. Vos querés soltarte y él ante esto te revolea contra un rincón de la pared. Y queda de frente a vos. Estás apoyado contra una de las literas, contra una de las camas. Está parado delante tuyo, va notoriamente a seguir buscándote. ¿Qué pasa? ¡Para! ¡Para! ¿Qué querés hacer? Voy a empezar a decir algo que creo que ni yo mismo comprendo. Voy a usar un hechizo, señores. Va a usar un hechizo. Todos van a ver cómo esta persona empieza a levitar. Esta persona que estaba agarrando del cuello hace un rato a Juan empieza a levantarse. Solo. Juan, te quedás mirando. Vos sos el único que ve lo que hay ahí. Para todos los demás es algo invisible. Pero para vos no. Benjamín, estás viendo cómo esta criatura empieza a levantarse. Camil y el otro se quedan quietos ante esto. Y después de la pausa vamos a definir qué es, por qué es y cómo es. Gente, vamos a ir a la pausa un ratito, unos minutitos. Así que nos vemos. Ya, pero entonces si no quería usar la supervivencia con el arpón, ¿para qué la queréis? Nada, mentira. Para esta tirada. Para esta tirada, perfecto. Para la anterior tirada sería. La gente usa las supervivencias como quiere, yo no los obligo a usarlas de otra forma. Pero ahora, por favor, Juan, explícanos qué acaba de pasar. Supervivencia para Francisco. Uy, gracias. Pero Juan, contanos qué acaba de pasar. Lo que acaba de pasar es que llamé de alguna manera, que no comprendo, a este ser que conocí hace muy poco. Lo llamé a través del libro. No entiendo cómo. Simplemente pensé que necesitaba ayuda y por el libro logré que acudiera. No, no estoy seguro. ¿Cómo es la criatura? Porque vos la ves, para los demás no. ¿Pero vos? Yo la veo. Veo esta criatura alargada, bastante extrema la proporción, tiene unos brazos muy largos, una altura que supera los 2 metros, una cabeza también alargada que casi termina en punta, una piel grisácea que está separada como si estuviera cuarteada la piel de tan estirada que está. Y se le notan los huesos de lo delgada que es esta criatura. ¿Y qué le hace al marinero, al tripulante? Lo arroja, lo agarra con ambas manos y lo arroja para atrás con mucha fuerza. Algo muy parecido a lo que hizo conmigo, pero bastante más doloroso. Benjamín, vos estás viendo cómo de la nada esta persona empieza a levitar empieza a flotar alto, se levanta 1 metro del piso, su cabeza está casi rozando el techo. Después sale volando, y cuando sale volando se choca de lleno con una mesita de luz. No voy corriendo. Por la garganta, tiempo, por la garganta el velador asoma. No, yo me voy corriendo. El foquito se rompió. El cubre foco se destrozó. Es lo mismo que por la garganta empieza a salir un pedacito de este velador y mucha sangre. Camille se desmaya en el piso. Los dos que estaban cantando se dan media vuelta y vomitan. Los dos que estaban desmayados siguen medianamente desmayados. Y el que iba a ayudarte acompaña a Benjamín saliendo corriendo. Benjamín, por favor, voluntad. No, por favor, hágame pasar alguna tirada en la sesión. Ya. Ya que estamos. Sí. Juan, por favor, voluntad. Ambos tienen mucha suerte. Sí. Ambos ya están al borde del trauma. Por lo tanto, cuando ya estás en camino a la locura, hay muchas cosas que no te perturban tanto. Tal vez para Benjamín, si hubiera visto a la criatura como es, hubiera sido peor. Pero nada más notó la muerte. Cosas peores tal vez se han pasado. Puede ser en tu cabeza que el barco se sacudió, que algo lo revolvió para un lado. No sabemos. Ambos la superan. Pero ahora, por favor, tírame para ver cuánto te desmayas. Un de 6 era. Exacto. ¿Cuánto tiempo vas a estar desmayado? Son 2 horas, ¿o no? ¿Qué dice qué dice el conjuro? El hechizo. El hechizo. No lo aclara. Solo que aparece una criatura. Perfecto. Entonces te vas a desmayar. Vas a caer al piso desmayado. Y ahora yo investigaré qué nos marca las reglas sobre tu desmayo. ¿Hacia dónde vas a salir corriendo, Benjamín? Salgo al pasillo. ¿Hacia dónde parece que puedo llegar más lejos corriendo? ¿Más lejos? A tu cuarto. O al de Damiel. Ok, a mi cuarto. El de Damiel te queda más lejos. Bueno, da lo mismo, en mi cuarto me siento más seguro. Ojalá no esté inundado. Perfecto. Francisco. ¿Qué? Estuviste revisando los puntos vitales de María. Estuviste viviendo como un espectador más todo lo que pasaron tus compañeros. Ah, ¿lo llegué a ver todo eso? No, como un espectador más. Gracias a nosotros. Okay. Francisco no tiene idea de nada. Él está muy concentrado en sus cosas. Y lo único que te llama la atención es que en un momento ves corriendo, con un paso torpe, a Benjamín, que pasa por la puerta y no te ignora. Y ves corriendo detrás de él a un miembro de la tripulación. Me voy a asomar al pasillo a ver qué está pasando. Cuando te asomas al pasillo, nada más llegas a ver las espaldas de estas dos personas corriendo. Miro para el lado de donde vienen, tampoco veo nada. Ves un plato de vidrio roto en el piso tirado, del cual no sale mucho líquido, pero lo justo y necesario para manchar un poquito el piso. La bandeja está un poco más lejos. Y te parece ver una mano asomando por este puerta. Ok. Si veo la mano, sí voy a ir corriendo a ver qué pasó. Perfecto. Vas a llegar corriendo. Y cuando entras a la habitación... Juan. Sí. ¿Qué hace el espectro después de esto? Se va a quedar cerca mío. Y va a asegurarse de que todo se mantenga lejos. Si alguien se acerca, lo agarrará y lo empujará para atrás. Y si insiste, repetirá el proceso que hizo con el anterior. Francisco, entras a la habitación y ves a Camille desmayada. Es la primera imagen que tenés, Camille desmayada en la puerta. Dos personas... Dale. Dos personas durmiendo, roncan a un costado, y otras dos que vomitan y están rodeando a una persona que está por ahí. No llegas a ver qué le pasó a esta persona. Y en el fondo de la habitación, Juan está tirado en el piso, con el libro en la mano, escondiéndolo dentro de su mochila, dentro de su campera. Ok, primero voy a revisar a la chica. Solamente está desmayada, no le pasa nada más. Solamente está desmayada, no le pasa nada más. Ok. Me voy a dirigir a los hombres que están de espaldas. A ver qué están viendo. Voluntad. Otra vez va a tirar violencia, no sé por qué. 11. 11, perfecto, la superás. Cuando te acercás, uno de ellos te siente, te nota y se corre hacia un costado. Cuando se corre hacia un costado, te permite ver esto que anteriormente le narré a nuestro compañero, esto que anteriormente le narré a Benjamín. Una persona que acaba de ser empalada por la garganta por el sostén y el soporte de un velador. Ok. La sangre sale de su cuello. No tiene... ¿Tiene un ingenio? Es muy difícil que sobreviva. Hay una ley de los médicos que si tienen que priorizar, siempre van a priorizar a aquella persona que puede llegar a subsistir. Me voy corriendo a Juan. Arrancás corriendo hacia Juan. Y sentís como algo se te apoya en el pecho y te frena. La nada misma te apoya, se te apoya en el pecho y te tira un centímetro para atrás. Como si te hubieras chocado con una pared que no se ve. Voy a estirar la mano y voy a tantear a ver si hay algo. Cuando si veo que no hay nada, vuelvo a intentar avanzar. Cuando tanteas, sentís, pero ya no es una pared. Tocas así y la criatura está inerte, lo que sea está inerte. Como si estuvieras tocando un palo grande, un brazo, muy grueso incluso. Y que obviamente cuando lo vas tocando te permite girar, porque es un brazo. Me quedo paralizado un minuto. Y voy a intentar rodearlo e intentar llegar a Juan de otro lado. Y voy a estar así un rato. Mientras vas haciendo esto, pareciera como si lo que sea que está ahí se mueve para impedirte que te acerques. Juan. Sí. Tírame un D6 y lo dividimos a la mitad. Perdés 3 de cordura. Ok. Esto era lo que me faltaba aclarar anteriormente. Vas a estar inconsciente por un ratito. Decime, Juan, perdón, Francisco, ¿vas en algún momento a decirle algo? Porque ahora estás parado. ¿Vas a querer gritarle algo? Le voy a decir, Juan, ¿estás bien? Juan, si veo que no puedo llegar, por lo menos... Juan. ¿Sí? Vamos a ver si tienes suerte. Tirame una voluntad para ver si te ayuda a despertarte, que tu compañero te esté buscando. ¿Notás la energía que proviene de la criatura? ¿Notás cómo esa energía está rodeando a tu compañera y le impide acercarse? Vos no vas a conseguir despertarte. Francisco. La criatura se harta. ¿La criatura qué? Se harta. Te levanta por el aire, unos 30 centímetros, y te revolea contra una pared. Ouch. Por favor, tirame un músculo. Yes. No te vas a romper al medio, pero sí vas a tirarme un dado de 6. Si querés tirarlo como ataque de armas, así queda más bonito, mejor. Okay. E igual vas a tener la mitad. Por lo tanto, en el dado salió un D5, la mitad se va a redondear hacia arriba. Porque esto no es cariñoso, así que sufriste de daño. ¿Quieren que se redondee para abajo? Jueguen a otro juego. Te revolea. Sentís como te estrolás contra la pared, como te chocás y te golpeás. Ok, Sentís un dolor fuerte en el hombro que te golpeaste. Nada mortal. No, me voy a agarrar el hombro. Voy a mirar a los que estaban mirando el cadáver. Y le voy a decir, rápido, llamen al capitán. Y si no reaccionan, les grito. Van a arrancar a... No van a reaccionar, así que quiero el grito. ¡Que llamen al capitán! Bárbaro. Le voy a dar una tirada de violencia y le voy a bajar la dificultad porque el grito me gustó. Y la idea tiene sentido. 8. En este sistema no se tiran muchos dados. ¡Ja! Ah, no. Totalmente duros. Estas dos personas arrancan a salir corriendo. Una sale y gira hacia donde hay una pared. Y después de eso, se da media vuelta. El otro sale corriendo derecho. El que se quedó atrás empieza a gritar, ¡Capitán! ¡Capitán! Y te quedás vos ahí. Con Juan. Con Camil. Con el muerto. Y con algo más. Ok, voy a intentar sacar a Camil de la habitación. Sea lo que sea eso, tengo que cuidar a la chica también. Perfecto. Vas a hacer esto exactamente y vas a arrastrar a la chica. No te voy a pedir nada porque venís superando muchas cosas, con lo justo algunas, pero bastante bien otras. Y... ¿Cómo era? Vas a conseguir sacar a Camil de esta habitación. Vas a quedar vos sola ahí del otro lado del pasillo. Y vas a ver a Juan tirado en el piso. ¿Te parece ver como si una cortina se moviera delante de él? ¿Viste cuando se mueve algo del otro lado del vidrio y realmente viene de tu lado, o sea, vos te movés la mano y se refleja en el vidrio, sí. Eso te parece ver que se presenta delante de Juan. Una sombra humanoide que levita, que aparece un segundo y se borra. Ok, yo me voy a quedar con Camille, como cubriéndola, esperando al capitán. Perfecto. Eso va a tardar. Vamos a ir con Benjamín, que como rata por tirante, muy marinero de tu parte, comparate con una rata, saliste corriendo a tu habitación, en la cual te tirás. Y contame vos la escena, que es lo que veo yo desde mi posición, acá, lejos. Ok, arrastro mi cama, la coloco contra la puerta, busco cualquier cosa que con la que me podría defender, no sé, un palo, ¿hay algo? Tenés una escoba. Me sirve. Me sirve. Agarro la escoba. Vas a conseguir mover la cama, pero quiero ver cuánto tardás. Así que, músculo. El piso está seco. No hay rastro de aquella humedad que vio nuestro compañero. Pero vos de esto no tenías ni idea. Oscuro. En la mesita de luz, al lado de tu cama. Me demoro como una hora. En la mesita de luz, al lado de tu cama, hay un plato con comida. Comida claramente vieja. Y un vaso, el cual despide un humito. Como si alguien hubiera dejado comida ahí. El problema es que mientras empujas la cama, en una parte te tropezas y empujas esta mesita de luz, lo que hace que el plato de comida, que por suerte estaba seco, caiga al piso. Pero el vaso de té, no, no solo está mojado, porque es té, sino que además de todo está caliente y te cae sobre el pie. Haceme una tirada, un dado de 6, por favor, utilizando arma, coso, y lo registramos a la mitad. Arma. A una mano, a dos manos. A una. Si querés tirar a dos manos, no tengo problema. Es el doble daño, es decisión tuya. Yo no creo que un té te haga tanto. 3 de daño. No, 2. Dijimos que restaba a la mitad. El problema es que esta taza de té te va a caer en el yeso y en el brazo. Te vas a sentir como alguna de las costuras que tenías por ahí se te humedece y te quema. Es fuerte el calor que sentís. Gracito. Después de eso terminas de correr la cama, agarrás la escoba. Decime, ¿a la escoba le sacás el escobillón o lo dejás entero? No, no le saco el escobillón. Y si el escobillón me llega a servir. Claro, porque el escobillón puede darte daño de polvo. Claro. Y eso es un daño aumentado para una persona asmática. Claro, eso mismo. Eso mismo. Entonces, es muy bueno. Ahí agarro la escoba con una mano y me pongo en posición defensiva, así como Jedi, y esperando lo que sea que entre y lo agarro a palo. ¿Con eso vas a estar seguro? Depende de quién pregunta. Yo te contestan desde atrás. Me doy vuelta. Ya sé que no está ahí, pero igual. Sentado en tu cama, tomando de la tacita de té que se cayó al piso, está Frank. Mira, no te fijo. Le voy a pegar un escobazo a Frank. Perfecto. Hace un ataque tirada de violencia. Ay, pobre Frank, ¿por qué el odio? No puedo vivir así. Frank solo quiere ser tu amigo. Sí. Saco crítico en violencia. Tirada, un 10. Das media vuelta y vas con el escobazo, con el escobillón hacia la cara de Frank y notas cómo le atraviesa. Bueno, otro escobillonazo, ¿no? Hasta que se queda mirando. Se te queda mirando. Qué modales de mierda. Y se levanta. Segundo escobillonazo. Dale. ¿Tiro de nuevo? No, 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 no. Respetamos el 10. El segundo escobillonazo. Ahora Frank viene avanzando hacia vos, entonces te es más fácil todavía. Y de vuelta lo traspasás. Camina hasta la cama. Se da media vuelta y te dice: yo nada más te venía a ayudar. Te venía a avisar que no te separes de tus compañeros. Gracias. Y va a atravesar la puerta. Perdón. Ya. Ok, cuando se va, me quedé ahí como... Bueno, gracias. Y sigo mirando la puerta defensivamente, agresivamente. Tírame. Pedirle disculpas. Una voluntad. No, otra vez. Ya. Pero voluntad debería pasar. Esta voluntad va a ser distinta. ¿Un 10 pasa? Sí. Por lo tanto vas a recuperar cordura. ¡Oh! Te enfrentaste a tu miedo. Así que va para arriba. Tírame un D6. Lo dividimos hacia la mitad. Seis. Recuperás 3. Nutria. Benjamín está iluminado por los dados. Está iluminado en este momento. El consejo de Frank tal vez sea bueno. Pero... simplemente solo estoy loco. Como que el hecho de que se haya ido de Frank es como... ¡Oh! Y, sí, y después... No, pero después me acuerdo de la situación y, sigo mirando a la puerta defensivamente. Perfecto. Así no puedes agarrar un escobillón, no tiene sentido. Vas así. Los ojos abiertos como búho, mirando hacia adelante. La boca que en cualquier momento va a empezar a largar baba, pero no porque estés convulsionando. Y nosotros vamos a volver con... Francisco. Escuchás los pasos del capitán. Lo ves corriendo, acercándose a vos, solo. Al parecer ninguno de los otros dos marineros se animaron a venir con él. Y te mira y te dice: ¿qué pasó? No tengo ni idea. Lo único que sé es que no me puedo acercar a Juan. ¿Juan? Él está afuera. Todavía no entró a la habitación. Le voy a mirar, es como... No sé qué pasó, pero hay uno de tus hombres que está muerto. Y Juan desmayado y me quiero acercar a él y no puedo. Va a entrar a la habitación. Va a mirar. Se va a quedar un segundo. Se va a voltear hacia vos. Murió, ¿no? Sí. Puede ser, en verdad, que esta expedición tenga mala suerte. Va a empezar a caminar. Lentamente. Y cuando se acerca, Juan te mira y te dice: ¿y a este qué le pasó? Mientras camina hacia adelante. No lo sé. Yo cuando llegué ya pasó todo esto. Pero es como que hay algo delante de él que me impide que lo toque. Ya sé, suena estúpido, ya lo sé. El mar tiene cosas, y cuando está terminando la frase, notas como algo lo golpea. Podés ver nuevamente como un reborde de algo que le impacta. Y Rubén sale volando contra la pared. Tirado en el piso, notas que abre los ojos. ¿Qué Juan. Sí. Voluntad de vuelta. Ay. Cada vez que la criatura ataque, una voluntad. Cada vez que la criatura ataque, vos la vas a fallar. Como tiene que ser. Sí. No te despertás. Escuchás los susurros, una conversación que se da del otro lado. Te viene a tu cabeza la cara de Rubén, la cara de Francisco y la cara de una persona que está muerta. Notás como en su caso solamente ves a los demás, los ves especie busto, a este solamente la garganta hacia abajo, la garganta hacia arriba, perdón. Ok. Pero estás durmiendo. Me voy a acercar al capitán. ¿Estás bien? Cuando te acercás, tiene el hombro torcido, pareciera que hasta fuera del lugar. Se lo está agarrando fuertemente. ¿Pero qué carajo está pasando ahora? No lo sé. Mierda. Llevémonos a Camille de acá, lo antes posible. Se va a levantar. Va a dejar caer el brazo que tenía agarrado, lo va a como dejar alivianarse y va a seguir caminando. Va a tratar de levantar a Camille. Te va a mirar para que le des una mano. Sí, yo voy y la agarro y llevémoslo a... No te va a pedir ayuda para eso. Te va a hacer la idea de que le vayas como trabando por partes hasta que pueda apoyarse en la pared. Y después se la va a cargar sobre el hombro. Rubén también tiene mucha fuerza. Y Camille debe pesar lo mismo que... No sé. Lo mismo que... ¿Me saca de papa? Que Camille, tal vez menos. Se van a retirar de ahí y Juan va a quedar solo. Con lo que sea que hay ahí. Y con el muerto. ¿A dónde se van a dirigir? Porque el capitán te va a dejar guiar a vos. En principio yo me dirigiría a la cocina, que ahí estaba María. Ok. María está ahí. Sí, sí. Pero tampoco la quiero dejar tanto tiempo por si le pasa algo. No, no, pero te estoy confirmando que María está ahí. Eso es bueno. Por lo menos no es un zombie. Al menos no que sepamos, no sé. Si Juan todo este tiempo fue un cultista y Sabri todo este tiempo fue reptiliana, no sabemos. Buena teoría. Ya todas las demás están descartadas, así que vamos con esta. El cocinero los ve y va a darles una mano. Se va a acercar al capitán bien borracho. Capitán, capitán, déjame que lo ayudo. El capitán lo mira mal. Se va a dar vuelta para que no pueda agarrar a Camille, la va a apoyar, la va a sentar y lo va a empujar. ¿Qué mierda estás haciendo? Nada. Nada que te importe. Capitán, déjame ver tu brazo. Bueno. Se va a frenar y vas a quedar vos. Tiene un ingenio para ver que también. Esto revisamos. 10. El brazo está fuera de lugar. ¿Sabés la palanca que hay que hacer para acomodarlo? Tal vez tiene una campera muy pesada para que le puedas hacer este trabajo. Ok. En ese caso le voy a decir, permiso. Le voy a sacar la campera, pero de ese brazo nomás. Y voy a decir, esto te va a doler. Y voy a hacerle la palanca para ponérselo bien. Bueno. Haceme una tirada. Estoy pensando. ¿Cómo lo harías? Justifica tu tirada. ¿Cómo lo harías? Yo lo haría más como moviendo el brazo para tratar de que el brazo encaje solo. O sea, con tu conocimiento, con tu habilidad. Le va a doler. Bueno, va de vuelta un ingenio. Le va a doler. Ouch. Le voy a poner abrebocas para que no se muerda. 8. Le pones algo en la boca, te mira y vas a y no le das tiempo a contestarle. Estirás. ¡Tará! Escuchás la puteada que viene por dentro. Por dentro de la toalla. Por lo tanto no la entendés. Es como... te está puteando. Sí, de arriba abajo. De arriba abajo. Pero no lo percibís. O no lo terminás de entender dentro de tu... El brazo se acomoda. Él está herido igual. Obviamente esto no se sana solamente con eso. ¿Qué vamos a hacer con Juan? No tengo idea. No tengo la más mínima idea. ¿Qué carajo fue eso? No lo sé. Cuando... Nunca. Recién vi a Benjamín y a otro que no sé quién era correr para la dirección contraria. Tal vez ellos saben qué pasó. Benjamín, ¿por qué no? Andá a buscarlo, que esté acá. De acuerdo, ahí vengo. Que no nos separemos. No nos separemos si me manda. Voy corriendo para la dirección que se fue Benjamín, gritando: ¡Benjamín! ¡Benjamín! Perfecto, y como Nutria justo se retiró un minutito, vamos a pasar a Juan. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Me duele el hombro. Has hecho cosas peores. Sí. A ver, tal vez es consecuencia tuya esta muerte. ¿Por qué me estaba defendiendo? O estaban defendiéndome, mejor dicho. Tu papá te mira y te dice... ¿Era necesario tanto? No, no quería que fuera tan así. Pero... necesitaba que parara. Pasa que ahora afuera hay un... hay un hombre que no la va a contar. Y... no sé, ¿quién más va a sobrevivir? Nadie más tiene que morir. No... que... evitar que vuelva a suceder. O sea que si te tenés que volver a defender, no lo vas a volver a hacer. Tu papá te mira. Te mira como un padre mira a un hijo, sabiendo perfectamente que el hijo está a punto de mentirle. Esa intuición de padre se ve en sus ojos. Me defenderé, pero haré que se recate. Que solo evite que me golpeen. Mejor despertate. Sí. Una voluntad más. Si esta no funciona... Tu papá te mira y te hace recordar una situación horrible que tuviste hace años con él. Una situación donde no se pudo controlar. Y algo que no tiene justificativo es golpear a un niño. A los gritos te va diciendo: ¡Despertate, te dije! ¡Despertate! Y te va pegando con su cinturón. Voy a hacerme bolita como hacía siempre, intentando que golpee en la espalda y no en el cuello, para no tener que dar explicaciones después. Te empiezan a caer unas gotitas en el cuerpo. Sentís como cae pup, pup, pup arriba tuyo. Voy a comenzar a llorar. Aún hecho bolita. Cuando te levantás y mirás qué son esas gotitas. El cuerpo de tu papá está abierto a la mitad. Hay dos garras negras que asoman así, torcidas. Y empezás a ver cómo hacen fuerza hacia afuera. ¡Fa! Y ahora sí, todo te cae encima. Pero todo es, incluso, además de la sangre, es tal vez algún órgano que se desprendió, un pedacito de tripa, un pedacito de piel. Eso que tenés delante tuyo es una nariz. ¿Qué eres? Tírame un D6. Perfecto, restate 2 de cordura y despertate. ¿Qué? Delante tuyo una habitación vacía, con un techo hecho de piedra y de tierra. Un suelo que es totalmente tierra amontonada. Estás al lado de un pedestal. Delante tuyo está este espectro que vos conoces. Estás en esa otra habitación, con el libro en tu mano, agarrándolo firmemente. No tenía que ser así. Solo tenías que empujarlo. No. ¿Te acordás de Camille? ¿Cómo la viste hace un rato? Muy parecida es la persona que está a tu izquierda, pero es mucho más alta. Tiene una armadura parecida, hecha de caña, para delante tuyo. Y nuevamente, la cara dividida en dos capas: la muerte y la vida. Te mira y te habla en un idioma que no es el tuyo, pero que no obstante entendés. Un idioma con pocas letras pareciera. Un idioma que resulta simple, pero cuando lo escuchás, te llega a tus oídos lo que está pasando. Yo te he entregado un don. Necesito que llegues ante mí. Necesito que escales la montaña. El destino ya está empezado. Todo está saliendo como necesitan. Abrís los ojos y estás tirado en el piso, con el libro en la mano, apoyado contra una trincheta, contra una cama. Y la escena es la que recordabas antes de desmayarte, con menos gente. Hizo un espectro. Voy a agarrar el libro. Volver a colocarlo por debajo de mi abrigo. Y voy a salir corriendo. Cuando salís corriendo, haceme una tirada de destreza. Sí. Cuando salís corriendo, sentís como algo impacta contra el barco, a tu costado. Como si algo lo estuviera chocando. Gritos, ruido, proviene de afuera. Vamos a pasar a Benjamín y a Francisco. Francisco, ibas gritando a la pieza de Benjamín diciéndole: ¡Benjamín, Benjamín! Más que nada en la pieza no, en la dirección que lo vi correr, porque no sé para dónde se metió él. Cierto, 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 perfecto. Benjamín, escuchas la voz de Francisco gritándote. Ay, no, entro en cuenta de la situación en la que estoy, con la habitación todo desordenado, con una escoba en la mano, con la... Intento quitar la cama de la puerta para poder... Bien, salir. Músculo. Nuevamente, lo vas a hacer, pero va a tardar. Ok, músculo. Ya sé que puedo. ¿Alguna tirada tiene que salir buena hoy día, cierto? No. Exacto. Francisco, llegás y empezás a golpear la puerta, porque escuchás a Benjamín gritarte desde el otro lado. Acá, acá, grita él. Y estás empujando la cama lo que podés y te patinás ligeramente con el agua. Es la historia de tu vida. El líquido del té. En el momento en que conseguís correr un poquito la cama para que se pueda abrir la puerta, ves asomar la cabeza de Francisco. Oli. Lo voy a agarrar. Cuando lo vea, lo voy a agarrar del cuello de la campera. Lo voy a tirañar y le voy a decir: vení, que tenemos que hablar con el capitán. Y me lo voy llevando a rastras, sin explicarle nada. ¿Te dejas arrastrar? Supongo que sí, tampoco es como que me pueda resistir. A ver, resistirte podés y vas a hacer una tirada enfrentada de violencia para ambos lados. ¿Sabéis qué? Prefiero dejarme. Perfecto, prefiere dejarse. No quiere fallar por 77ª vez. Todos estamos muy de acuerdo con esto. Mira, es más, hay una violencia ahora en el chat que es culpa tuya, la de recién. Y tal vez fue la violencia más alta que vas a tener en tu vida. Los dos van a salir corriendo y en un momento ven como Juan asoma por la puerta. Lo ven despierto, corriendo, y ven cómo se tropieza. Ustedes también háganme una tirada de destreza a cada uno. Uy. La destreza no es lo nuestro. No. Por favor. Sí, sí, voy. La primera sesión terminó con todos tirando destreza, creo. Sí. ¡Oh, sí! Benjamín va a ser el único que no se caiga, pero Francisco sí, y Juan también. Se caen en el momento en que sienten cómo algo impacta contra la pared en la que ustedes están del barco. Como si algo muy grande se hubiera chocado con la misma. Escuchan afuera ruido de raspón. Como si dos cosas pesadas y fuertes se hubieran raspado entre ellas. Benjamín, sos el único que no cae al piso. Los otros dos, sí. ¿Qué van a hacer? ¿Qué está sucediendo? No. Venga, Juan se acerca a ustedes después de levantarse y les pregunta qué está sucediendo. Ah, quieto. ¿Qué? ¿Se sigue moviendo el barco? No. Tiene una ligera inclinación que sentís. Pero escuchás ruidos viniendo desde arriba. Me voy a levantar y es como... Por si las dudas, trata de no acercarte a nosotros mucho. Pero, ¿estás bien? ¿Qué fue? Y voy a girar a ver a la habitación de nuevo. En la habitación vas a estar acercándote ya casi al comedor, porque para acercarte a ellos tuviste que alejarte y sí, esto te conduce al comedor. Cuando entras al comedor ves como el cocinero está tirado en el piso tratando de levantarse. Camille también está tirada en el piso, ella desmayada. El capitán está tratando de levantarla con un brazo, porque el otro todavía no lo puede mover. Y María está tirada en el piso, dada vuelta, acostada hacia arriba. ¿Qué sucedió? Solo recuerdo los golpes. Recuerdo que me arrojó. ¿Por qué está? Les habla a ustedes, así que depende de ustedes contestar. Juan, ¿qué te pasó en la cara? ¿Qué pasó con el hombre? No sé, solo recuerdo que me arrojó y no recuerdo nada más. Okay. Desde atrás tuyo, Benjamín. Frank te dice: no es momento de hacer pelotudeces. Escóndanse. Y al momento que escuchan eso... ¿Escuchamos nosotros también? Perdón, al momento que escuchás eso, todos escuchan un disparo. Un disparo de un arma, un revólver, no sé qué, que viene de la cubierta superior. E insultos en francés. Ok, escucho eso, los agarro a los dos, los meto dentro de la cocina y cierro la puerta. Yo todavía llevo la escoba en la mano, no dije si la soltaba, si la seguía, no sé. Lo que vos quieras, pudiste haberla agarrado y ser tu última opción. Ok, sigo teniendo la escoba. No van a entrar al comedor. Confío más en la escoba que mis compañeros. Sí. No van a entrar al comedor, van a entrar a la cocina, dijiste, Francisco, ¿no? No, al comedor donde está María y todos los otros. El comedor no se puede cerrar la puerta. Oh, fuck. Entonces trato de empujar a todos a la cocina. Juan, ¿qué vas a hacer vos? Los voy a seguir. ¿Benjamín? Yo también me encierro y con mi arma. Yo voy a intentar llevarme a la piba y a María, pero no voy a poder sola, así que voy a hacer... Benjamín, ayúdame. Bueno, ¿cómo te ayudo? Voy a agarrar a María y voy a tratar de arrastrarla con ayuda de cosas a la cocina. Veo a Juan, sostén esto y le vas a la escoba. Tengo el libro en una mano y agarro la escoba. Bien. El libro no puedes guardarlo porque estás ausente de ropa dentro de todo. Yo lo fui. Por eso. Tenés lo justo y necesario para no estar muriéndote de frío, pero no tenés una campera ni nada por el estilo. Lo sigo agarrando, lo tengo prácticamente abrazado al pecho, el libro. Rubén va a ayudarte a meter a Camille. La van a meter en unos segundos y empiezan a escuchar pasos viniendo de arriba. Es decisión de ustedes si quieren tratar de meter a María o directamente ya esconderse. Ah, no la quiero matar. Yo me escondo. Me quiero esconder, pero después me sentiría culpable si la dejo acá. ¿En serio? Pero... ¿Y ven por qué después nadie les da supervivencia? Exacto. Los salvar amarillas, yo, pero no me quiero que me agarre. A ver, si salvo amarilla me dan supervivencia. No, Francisco. Sí. Tírame músculo. Ya, sí. Voy a gastar la supervivencia, ya está. Ayudo a Francisco a salvar a María. Entre los dos. Ah, mira, si lo salvamos, ya, más motivo para salvar a María. Entre los dos lo van a... la van a conseguir meter con lo justo para cerrar la puerta. El único que se queda en el comedor es el cocinero, es Benoit. Sabía que tenía... Oh, no, el humo. Sentado en una silla, medio titilando. Estabillándose. Ustedes entran y empiezan a sentir como el humo les pega fuerte. Y en el momento en que están por terminar de cerrar la puerta, Francisco, conseguís ver cómo por la puerta del comedor entran algo así como 5 personas. De distintas alturas todos ellos. Pero que portan armas. Y no armas cualquiera. Armas que parecen pesadas. Tienen en el cuerpo, por delante, como si fuera de película, diría incluso. Tienen las bandas de balas encadenadas. Y están entrando a esta habitación. Ok, yo termino de cerrar la puerta despacio y les hago señas a todos para que se callen. Yo trato de aguantarme las ganas de toser con el humo. Por favor, hagan... No, no es necesario. No es necesario porque lo que van a resolver lo van a hacer la sesión que viene. Así que chicos, hasta acá. Espero que... Maldito cocinero. Sí, el cocinero les dije, ¿qué les dije? Lo sabían, ni siquiera como, se pusieron del lado del cocinero solo por contradecirme a mí, pero lo sabían. Ah, claramente el cocinero era cómplice. Ahí tienen para ver a aquellas personas, el chat, tiene para ver a aquellas personas vestidas que acaban de irrumpir en el comedor. Y tienen a la gente que está dentro de la cocina. La única que no marca ahí es María, la cual no está consciente. Y también, ahora que lo veo, me falta el capitán. Así que un segundo y les pego al capitán también. Y chicos, ustedes díganme, ¿cómo lo pasaron? Bien. ¿Al por qué? Si venimos a sufrir y hemos sufrido, todo salió bien. Horriblemente bien. Dentro de todo el masoquismo que me incitó a meterme en esta parte, en esta campaña, sí, horriblemente bien. Bueno. Oh, en un momento en el chat Lu así me pone: Nutria, ¿quién está en tu habitación? Tu hermano. Y yo de verdad pensé, oh, me quedé entero. Bien, algo que les haya gustado más, menos. Yo disfruté mucho. Pero si salvamos a María. Jugar con ustedes. Hoy todos tuvieron que hacer muchas tiradas, muchas salvaciones, muchas cositas. Una sesión muy activa. Un sistema en el que se supone que no se tira mucho, ¿cierto? Yo soy feliz con haber podido pegarle escobazos a Frank, aunque no reaccionó, pero igual. Por lo menos lo hiciste, te sacaste las ganas y es algo. Al ladri enfermo no le gusta no sufrir más que al ladri no enfermo. A mí también llegó el frío, acá también llegó el resfrío. Y bueno, tuve que desquitarme un poquito. Chicos, voy a hacer los anuncios de lo que corresponde. Primero que nada, gracias al chat por estar acá presente, gracias a los chicos por venir, gracias a León en mis oídos para hacerme de productor. Y de vuelta gracias a los chicos y a Lu, que compartió la supervivencia más vital para salvar a María. El próximo martes tendrán en diferido nuestro capítulo de hoy, para que si quieren puedan reverlo, ponerse al día, ver si en alguna parte se perdieron algo o lo que fuese. Mañana, miércoles, como fue un mes largo, vamos a tener a León continuando con la aventura de El vampiro de Ravenloft en un sábado miércoles de flojera, que comenzará un ratito antes, a partir de las 29, para ver qué es lo que hace este... ¿De las 29? ¿Perdón? Dijiste 29. 21. A las 21. Gracias por la corrección. A las 21:09 de la noche, hora de Argentina. Y los esperamos para ver si este paladín alguna vez hace algo decente. El jueves continúa nuestra aventura de Nieblas de Nuren, una campaña de D&D Quinta. A ver si, a ver qué información le sacan los chicos a los rehenes que encontraron en la sesión anterior. Los rehenes que tienen en la Garchakov Jr. Y por último, les recordamos que este viernes se va a jugar otra sesión más en presencial del jardín... no, perdón. El viernes no va a haber sesión del jardín de los presentes, porque va a haber una entrevista de Lordi con la gente de la radio de Animal Boy. Después vamos a estar pasando los links, tanto por el chat como por todas nuestras redes sociales. Así que, sin más, chicos, ¿algo que quieran decir? Gracias. Todo espectacular. Gracias por masterear. Sí, gracias por masterear. Por todito. Y nos vemos de acá a 2 semanas. Esto ya sería el 6 de septiembre. El 6 de septiembre. ¿Septiembre? Justo, sí, justo después del aniversario que vamos a celebrar ese fin de semana. Gente, lo estamos viendo. Al aniversario baneamos a Vaquero. No.